El 18 de julio de 1936 tuvo lugar uno de los acontecimientos que han marcado nuestra historia reciente, el alzamiento militar de las tropas de África, al mando de Franco, contra la Segunda República. Así comenzó la Guerra Civil. Como sucedió en España, Euskal Herria también se vio dividida en dos bandos, Álava y Navarra apoyaron a Franco, mientras que Guipúzcoa y Vizcaya se mantuvieron fieles a la República. El general Mola dirigió las tropas fascistas en Euskal Herria y su primer objetivo estratégico se centró en Guipúzcoa, ya que su control suponía el cierre de la frontera francesa. Una vez tomada Tolosa, el siguiente objetivo era Andoain, con lo que se intensificaría la presión sobre San Sebastián. El hecho de que Andoain esté situado en la frontera con Navarra aumentaba su valor estratégico. En este documental intentaremos reflejar las vivencias de algunos niños de Andoain que estuvimos en el exilio. Aquí comienza nuestra historia. Me llamo Emilio Truchuelo. Voy a cumplir el próximo mes 85 años. Nací en San Sebastián y nos trasladamos cuando tenía ya un año, nos trasladamos ya a vivir a Andoain. En el año 1936 yo tenía 8 años. Vivíamos en la calle Larramendi número 4, frente a Chitíbar, en la casa que normalmente en Andoain era conocida como la Casa Azul. Me llamo Manoli Diedure Menchaca. Nací en Andoain, tengo 83 años y con 7 años fuimos exiliados a Francia. Vivíamos en la calle San Pedro, número 14, más conocida la calle por Carechiqui. Nina es David Barandiaran y Turrioz. Eta jaio nintzen 27. O sea, gerratian ginean 9 urte nituen. Ni naiz Joseba Barandiaran Iturrioz. Santillo, Eumien jaioa. 1931. Guk amari jaio, eta bizi amar hiltzien. Bat jaio eta asei debetea, bizki itako ezan, eta beste aia ubera zilo batean hiltzen. Kale zumean, zazpin, bigarren gond, izun. Me llamo Natividad Martínez Reyó, nací en Leiza, un 24 de diciembre del 1929. Con 10 meses tenía yo cuando mis padres se vinieron a Andoain a vivir. Y aquí nacieron mis dos últimos hermanos. Somos una familia de 9 hermanos. Vivimos en los arcos de la calle Mayor, arriba de las escuelas. Aitan joera politikoa zein zan? PNV. Horregatik anjuntzen jaten. Bai, horregatik. Ordu bakizu, hemen guaje, normalki izatezan, o karlista o nazionalista. Beste izatezan, republikanua, komunistak, o CNT, o itakuak, bueno. Etorri zen en guerra, denuntziatzen, alako eta zako eta. Mi padre, pues por supuesto diría que era un hombre de izquierdas, republicano y tal vez socialista. Sé que estuvo afiliado a la UGT, cuando trabajaba en los tranvías, y finalmente se afilió a ELA. Empezó la guerra y empezaron las penurias y empezaron pues todos los problemas que tuvimos, que fueron muy grandes. Tuvimos que marcharnos a Francia por decisión de mi padre, porque él era republicano. Viví hasta los 6 años en Andoain. En cuanto empezó la guerra, tuvimos que evacuar enseguida porque al vivir en las escuelas se habían instalado los militares en ellas, y nosotros vivir arriba de ellas, pues tuvimos que evacuar enseguida. Por eso la guerra aquí en Andoain no la conocí. A medida que los nacionales se iban acercando, la situación fue empeorando. A esto tenemos que añadir la primera muerte, la de Nicolás Aguirre, sucedida en Belavieta. A partir de aquí, la confusión aumentó. Los republicanos trataron de destruir puentes y vías férreas. Comenzaron los tiros y los bombardeos. Yo, Belavietan,
bela bitan goazen egin harki, gurean atxeta joan itotarola joan zian, gudarik, eta lainu bat sartu zala, eta ez da gizein da ba, oitakon bat behintzat hilza eta isilik egitzen zuen, ez esateko hildala. Orduan sartu zian, zarreketiak sartu ziela. Eta han zabat izan zuela tirakotea bat, eta bat hemen bat hilzala bintzat. Tengo pues, unas imágenes vivas pues, de ver, pues, por ejemplo, camiones blindados que pasaban desde el balcón de nuestra casa frente al caserío Chitíbar que tenía la gasolinera, pasaban camiones blindados que además repostaban allí y con unas letras pintadas en los costados UGT y FAI y cosas así, de tipo, esa era idea. Y también trasiego a veces pues, de milicianos que se veían con sus uniformes. Eta lenda visiva, guerra torresanian, nik hemen ikusi nun zabat, gogoan daukat, kamioi bat partitzen aizian naranjak. Naranjak azali gabe, eta ara, atxator da, atxata, amatezkiu hemen, zata azali gabe eta ez diuk obratzen ez erre. Da, bakizu zertekan jentzetxuan azalak. Zatik, Valentzia aldi hortan doidanetan, haidiak polbora iten, polbora ite horrekin garrako. También tengo el recuerdo de que como las cocheras de los tranvías precisamente estaban frente a nuestra casa, los tranvías para poder ir a las cocheras atravesaban la carretera y alguna vez recuerdo que hacían una especie de pruebas de barricadas atravesando unos grandes tranvías, los mercancías. Nigo hacenais, o sea, armamento que salse esquiten, sean este peluquero de Babomor, o sea, zeintzen nuga, atxaunen da. Han, rekizatu entzizkiren eskopeta guztik eta denak eta mohimentu behar ikustek enduen guk. Hola, aizian armak hartzen da behar da. Y como al comienzo de la guerra, pues se era más optimista, al comienzo se pensaba, bah, en poco tiempo la república va a terminar con estos fascistas. Por lo que muchas familias decidimos huir de Andoain. La mayoría nos dirigimos a aquellos lugares en donde teníamos familia. Zumaia, Zarautz, Deba, Orio, Donostia, Azpeitia. Siempre había un poco el temor de las noticias que llegaban de pueblos cercanos donde habían ocupado ya las tropas fascistas y los requetés, de que se cometían pues bastantes atrocidades, de fusilamientos de personas de forma un poco indiscriminada. Eso producía un gran temor. Mi abuelo, como era vizcaíno, pues allí en Durango tenía a los primos que vivían en un caserío a las afueras de Durango y decidieron que íbamos a ir allí. Por fin se tomó la decisión de, diríamos, evacuar. Y la primera medida que se tomó en casa fue que nos trasladáramos a San Sebastián. El recuerdo que tengo yo de entonces, había un barco de guerra fascista que estaba, el almirante Cervera, un crucero, que disparaba contra los cuarteles de Loyola y se oían silbar los obuses cuando pasaban por encima de San Sebastián para llegar a Loyola. Esto es en orden, Juan Biergendula, Campora, Alde Biergendula, eta abitu ginean, da, kamioi batean, Juan ginean, Orilloa. Hori joan genuen erdi familia batzen anon ginen gu. Egun batzutan da, bueno, mango zerien. Eta gero beste orden bat etortzen, eta orden hori denak ematen zizkibun guri, Martin Ugaldeen atxak, ugazan, ibiltzen zena, ordenak ematen. Jose Manuel, gure atxa, Jose Manuel izena zuen. Jose Manuel, alde inbiazu, eh? Basatostik eta alde, mundakan hartu bat zeok leku bat zuentzako. Etxe gutzak zehan da, arahon ginen. Recuerdo vagamente unas gestiones con el alcalde de Andoain, con don Pablo Eguíbar. Le recuerdo a él personalmente haciendo unas conversaciones con mis padres y nos trasladamos a Zarautz. Era el camino, diríamos, lógico de evacuación, alejándonos cada vez más del frente que se iba acercando. Yo me ama torto van a estar bien, no hoy es cuando te estoy yendo. Zeitzun, itxean egin zen gogu bilalata.
Atxa joate zen hoxi ben, oioi di jana bat, jala. Bueno, azte beteko gehiago jarri jota, ni usteko orduako bukoteko la guerra. Eso de los bombardeos y eso en Andoain no lo tuvimos. Pero sin embargo en Durango, pues hubo mucho, incluso hubo un bombardeo que suelen decir que fue tan grande como, no como el de Guernica, pero un bombardeo muy grande. Cuando la situación se calmó un poco, algunos volvieron a casa. Nosotros, en cambio, huimos hacia Vizcaya. Guernica fue bombardeado por los rojos, ni gaito toi. Ba, maño, hoy kirtiman egizan, hoy mola, general mola egizantzun. Hay que hacer una pamena de que, como hay que dejar algunas iglesias o lo que se ve, porque no, a las iglesias hay que darle, porque para que sea que sean ancho los rojos, que van contra la iglesia y todas esas cosas, hay que soltar. En el caserío, pues no, allí claro no teníamos refugios, y en una especie de cueva que tenían al lado del caserío, que era una cueva natural, que solían tener cosas de labranza y así, pues cuando venían los aviones nos metíamos allí, todos nos metíamos allí. Pasábamos mucho miedo, claro. Cuando las cosas se ponían peor, que creo que era aproximadamente hacia octubre o así, nos trasladamos a Bilbao. Allí es donde empezamos a conocer lo que eran los bombardeos. En Bilbao nos instalamos en la Casa Volantín, pero luego nos pasaron a la Casa La Aurora, de Bilbao también. Nosotras nos fuimos a Bilbao. Y bueno, la vida allí fue muy dura porque tocaban las sirenas y todos teníamos que ir a los refugios. Eran avisados por un toque de sirena, normalmente era un toque de sirena largo que nos ponía en alerta de que venían los aviones. Y cuando ya los aviones estaban muy cerca, tocaban tres sirenas cortas y entonces había que ir corriendo a los refugios. Entonces salíamos todos atropellados porque claro, todos salíamos a la vez. No era que uno va ahora y el otro va luego, no. Las escaleras, aquello parecía a todos atropellándonos. Incluso dejábamos las puertas abiertas. Yo recuerdo que veníamos y nos habíamos dejado la puerta abierta de las casas. Los refugios estaban normalmente situados en los sótanos de edificios, principalmente de edificios grandes, sólidos, de bancos en general. Y ya es allí cuando vimos la guerra, los bombardeos. Los aviones, como corríamos al refugio, pero mucha cuenta no nos dábamos de lo que pasaba. Sí, que cuando bombardeaban, que vienen los aviones a bombardear, y nos metíamos al refugio. Sí, me acuerdo de un refugio que era, debía de ser, pasaba el tren, algún túnel. Y bueno, cuando íbamos al refugio, lo pasaba, todos estábamos allí, nos poníamos como en cuclillas, y todos estamos allí escuchando, porque una vez de que tocaban las sirenas, luego venían los aviones, claro, y ya, a ver. Y ya sentíamos como venían los aviones, que aquello era que te aterrorizaba, porque cada vez los ruidos eran mayores y luego empezaba el bombardeo y pasaban por encima de donde tú estabas allí refugiada. Luego cuando terminaba todo salíamos y veíamos pues que había socavones en las calles o que se habían... habían roto una casa o como que habían bombardeado una casa y que estaba medio en ruinas y era muy triste. Entonces íbamos a casa y estábamos todo el día pendiente de, además yo creo que todos mirando al cielo porque a veces teníamos miedo a ver si no tocan la sirena y vienen los aviones, como esa cosa, ¿no? Esa psicosis que teníamos nosotros. Era habitual ver largas colas en la calle para conseguir comida. Aunque el gobierno vasco organizó comedores sociales, la situación era de extrema gravedad. El Bilbao da cosía pasa que no me. Ana te hace si buen ahorna comedoría besela da guk esa te guiñara mai ama se janada erdal dun jana esa te guiñando guk arrosa seakin este se botatzen zen pimenton zer egin da. Guk ez genuen, da. Hango jendia bakizu zen, zein zango zian, kozinen da hiltzen zenak eta.
guzuluan sartuta tardeko dana janaz. Batu etxian guten. Además de comer en casa, pero también a veces se iba a unos comedores, no recuerdo con qué periodicidad, pero se iba a unos comedores de asistencia social que se llamaba, también pues esos subvencionados por el mismo gobierno vasco y por el gobierno de la República. Y también tenemos el recuerdo de las colas que había para recoger alimentos, que había que ir a la cola, había cartilla de racionamiento. Luego íbamos a comer todos los días a los comedores sociales. Bilbutik, Kastubieles. Kastubieles. Eta han, sale bat, utzazion bat, eta den bat gutxin gindunan. Hoi goatzezak, hanga esela, bako jengo esela, bia bioiak goatzaiz. Una paia, egin praia, zan. Baina onduan da. Bi mendita, bide, abioi jatura, jiii, ara, ii, zea, lutsen editu, da, bota entzun abioi bat, hoi goatzezak. Gugun ginoen, gire ginoa, Bilbautik, Bilbon, ez zion, zeik, eta Juan Bautista, oso plakatu intzala, oso, eta harek di, ez nia biaura, hori zu, elementu gara, da, hor du joinan zaldan dara. Handikan, Riañotikan, ja... Gijona. Gijona. Arriba de Sella. Gijona. Hora tripa bat dia. Arriba de Sellan zartu ginean. Han, barkun, zaharrera, hanko mantzigun alimentu gau, hartzaz, Keso de bola, gorriko nola, gorri jesu, alakua. Leche kondensada. Leche kondensada. Handikan, bai, arriba de Sella, ja, Frentzia. Allí había mucha miseria y mucho desconcierto, porque como había tanta gente de todos los lados, a veces nos encontrábamos en la calle con gente de Andoain, que también estaban allí. Estaban ya tan cerca los ejércitos de Franco que estaban cañoneando Bilbao ya, sin haber avisado, estaban disparando con artillería. Muchos de los que huimos de las tropas nacionales terminamos nuestro viaje en otros países, mientras que unos embarcamos en Bilbao y fuimos directamente al extranjero. Otros se refugiaron en diferentes zonas republicanas. Después de la caída de Vizcaya, muchos vascos huyeron hacia Santander, tras haber dejado a sus hijos en los barcos que les llevarían al exilio. Entre las evacuaciones más importantes organizadas por el gobierno vasco, destacan las realizadas entre mayo y junio de 1937. Que se dirigieron a niños menores de 15 años. Los países que acogieron a estos niños fueron Bélgica, la Unión Soviética, Gran Bretaña y, sobre todo, Francia. Las embarcaciones que llevaron a cabo estas evacuaciones fueron el Goizeko Izarra, el Cabo Corona y el más conocido, Habana. Y los haitás decidieron, pues que Santos, Juanita y yo, Emilio, eran los que podríamos trasladarnos a Francia. Mi hermana tenía 12 años y yo tenía 7, y mi madre era una frase que solía decir, aunque sean los niños que se salven, las niñas que se salven. Guk ginen, hemen egiritu ziren, bi aizpa monja, eta anai bat, Juanito, prisionero. Osea, gugun ginen, gugun ginen, zazpi, eta atxata ama, behatzi. Nosotros, mi padre, como era republicano y eso, y estaba a favor de Rusia, de la Unión Soviética, entonces, pues nos apuntó a Rusia. Se decidió por Francia porque se pensó que Rusia estaba muy lejos y tal vez pensando en el retorno, y se decidió que teníamos que ir a Francia. Estaba enferma, ya para cuando fui a Bilbao ya andaba enferma. Tenía algunos problemas de hígado porque había pasado escarlatina en aquellos tiempos. Y entonces me quedaron unas secuelas. Y mi madre, fíjate cómo estaría preocupada con eso, que me puso aquí, cosido, pues la enfermedad que tenía, lo que tenía. Mi madre estaba sola con nueve hijos. Mi padre estaba en el frente. Evacuamos ya en barco, en el barco La Habana. Nos apuntaron a tres hermanas, sí, de 7, 8 y 11 años. El día 12 de junio de 1937 es
cuando embarcamos en Bilbao para trasladarnos a Francia. Nos embarcamos en un carguero francés. Íbamos unos 300 niños. Y esa misma noche también salía del puerto de Labra de Bilbao el transatlántico Habana. Nosotras fuimos en el barco en el Habana. Era un carguero muy grande, muy impresionante. Evacuamos ya en barco y allí nos embarcaron en La Habana. El barco La Habana, hombre, era un barco malo, yo no sé cómo sería, pero dormíamos en colchones en el suelo. Tuvimos una experiencia un poco de miedo porque vimos al famoso crucero, el almirante Cervera, pero cerquísimo nuestro, y con el miedo de que qué iba a pasar, si nos iba a atacar o algo así. Teníamos incluso, los que nos acompañaban también tenían miedo. Entonces nos explicaron que como al saber que iba un barco de niños, la flota inglesa mandó a un barco para escoltarnos y nos acompañó hasta que entramos en aguas francesas. Llegamos a un puerto cercano a Burdeos, en la gran desembocadura del río Garona, en Burdeos, y atracamos allí. Antes que nosotros había llegado La Habana, y cuando llegamos vimos a todos los niños estaban asomados allí, esto para saludarnos. Había ido al puerto mucha gente francesa a vernos llegar, y al bajar nos daban un bocadillo, un bollo, nunca se me olvida, con queso de bola, porque era así de ese rojo, y cómo comíamos todo, y pues veían como el hambre que llevábamos, ¿no? Cómo comíamos todos con esa ansia, con ese afán. En fin, yo de los franceses tengo muy buen recuerdo. Estuvimos poco en La Habana porque llegamos a Burdeos. Nos embarcaron en el Sontain, un barco chino, de tripulación china, pero debía ser francés el barco, no me acuerdo. Allí aún estuvimos peor en ese barco. Ahora, fuimos bien escoltados por los aviones rusos, nos escoltaron, y barcos que iban escoltándonos, submarinos, porque sí estuvieron a punto de bombardearnos, ¿no? Pues hasta que llegamos a Leningrado. Ahí en Leningrado, bueno, había un recibimiento fantástico. Nos trasladaron a la colonia de Chantilly. Allí es donde nos alojaron. Y de allí nos llevaron a cada uno en autobuses a las zonas que ellos nos tenían designado, ¿no? Y a nosotros nos mandaron a Nîmes, que está un poco al sur de Francia. Guazen naiz, nola irikitzen zea, konportabat. Bai, zea bat, ez de... Sekularik ez guinen ikusiko goi. Da, ara, da, bai, oin irikita, guan, pasako egin joketa. Junginan ean geho, puertu onduan, han ikusiko, zea, bizikletakin, panaerua, ogitz beteta. Frantzien guinean, ia Belgika inguru hortan zen. Bai, Belgika ez, frontera Suiza. Frontera Suiza zen. Harau de Suiza, guinean. Ni guatzen naiz, gerrai zela Tolosa bezala. Da, berazio zeon, bilaguna bezalako erikoskor bat. Guaz, handi jaba izan ezun, gerrai. Da, guria da, hartzeles gerrai. Beratzi bat hilabete. Todos los niños recordamos el cálido recibimiento que nos hicieron. Recobramos la tranquilidad perdida y nos alejamos de la escasez y el miedo de la guerra, pese a que siempre estuvimos preocupados por nuestras familias. Los niños refugiados estuvimos organizados de diferentes maneras, algunos en colonias y otros fuimos acogidos por familias. En general, siempre trataron de mantenernos a los hermanos unidos. El encontrarnos en un entorno completamente distinto del que habíamos vivido en Bilbao, incluso en Andoain, y fue una experiencia, pues, un tanto especial. Los niños que habitábamos en la colonia de Chantilly éramos de diversas procedencias, pero principalmente éramos del País Vasco. En la colonia siempre hemos convivido juntos los tres hermanos. Nos alojaron en una especie de palacio con una finca inmensa.
con un arbolado grandísimo, donde nos arrojaron un edificio de 3 plantas y sótanos, y había una gran sala circular en el extremo del edificio, donde hacíamos pues recreos, teatros. Las escuelas en Francia en aquella época estaban separadas por sexos. Fue de gran contraste con lo que conocíamos en España. Con todas nuestras cosas nos fuimos a Beauvaisin, y era un pueblo pequeño muy bonito, y el pueblo nos acogió muy bien, nos querían mucho. Ba, ordun oporretan zauden zeak, eskolak eta idanak eta eskoletan. Eskolatean, zer. Egoten ginen da, joaten ginen den liburu ikusten ginen, baina ezken duen ulertzen, frantzese zer danak. Eskola hartan zauden, pupitriekola, pide jarreta, atzien guak guazen, eta hori egin dizi joan, eta nazi ziren lagun diz joan, eta guan makrezi, eta ni atzia sartu zuten, ni gorden zan. Hori guazen, gehien ustu, denak. Benia gente, y nos apadrinaba, ¿no? O sea, que nos adoptaba para ir con sus familias a vivir. Y claro, mi hermana quería, a todos les decía, por ejemplo, venían uno, igual me querían llevar a mí. También teníamos la opción de decir que no queríamos, si veíamos que no nos gustaban y lo respetaban, ¿cómo? Y mi hermana tomó la responsabilidad, porque se tuvo que hacer cargo de muchas cosas, mi hermana Conchi, pues de decirles pues que las dos juntas, el que nos llevara a las dos juntas. Ahí en Leningrado, bueno, había un recibimiento fantástico. Barcos, aviones, lo que digo, por todo eso, y luego gentío. Un recibimiento que no lo esperábamos. Los pioneros, que entonces los niños pioneros, que iban con sus corbatas rojas, saludándonos, y bueno, estábamos aturdidos un poco, ¿sabes? Porque llegas a un sitio así y ves tanta gente y eso te aturde. Nos llevaron a casas en Leningrado, eran casas que eran palacios casi, de los antiguos zares y eso casi. Allí nos bañaron, nos dieron ropa, aunque llevábamos nuestra ropa, nos dieron ropa de allí. Nos asearon, nos pasamos por los médicos, con mucho tacto y mucho cuidado, todo. Y uno de los días, pues vinieron 2 matrimonios y que querían a 2 niñas. Eran del mismo pueblo. El matrimonio que me adoptó a mí eran valencianos. Tenían una hija francesa, casada, que estaba casada, porque ellos ya eran jubilados. Y el otro matrimonio eran que tenían, más jóvenes, que tenían 4 niños. Entonces nos dijeron que si queríamos, que nos llevaban ellos, que estaríamos juntas porque las casas tenían al lado. Y yo, pues, a mí me adoptaron los mayores. Y a mi hermana, el matrimonio joven. Digo, te escudo sensuale, atención. Atención. Teníamos que empezar a aprender un poco de francés, reunidos allí en corros por los jardines de la colonia, y en grupos pequeños íbamos aprendiendo un poco las nociones de francés. Empecé a la escuela allí, enseguida aprendimos francés, porque lo aprendimos enseguida, que es muy difícil a leer y a escribir, que escribir en francés es difícil, porque tiene su complicación. En la casa de niños hablamos casi en español, casi todos, porque luego nos reunimos también los asturianos, que fueron más tarde, y nos reunimos allí asturianos, vascos, madrileños pocos, pero valencianos bastante, y hablábamos en español, pero nos enseñaban el idioma. Digo, atzanak, zeizenero izan da, han etorri guan, zabat, eta kureteko, Legia. Ne intzai llevare. Zantza amak, amak. Guria no, nabitena eroita, hemen irigi. Da, hartu, da. Legia ingo, hori zantzieten, eh? Legia egin indi joe. Legia goma ba. Una baita desinfestantia. Ahi paketxe. Pues nos distribuyeron por distintos sitios. Yo y mis hermanas, las 3, procuraban unirnos a la familia. Nos llevaron a Crimea. Está en el Mar Negro y es un clima cálido, parecido al español. Allí nos instalaron en dos,
dos casas para niños, los mayores, y en otra los pequeños. Había una cantidad de animales disecados, de mariposas, de estas cosas de tipo de naturaleza que yo no había conocido en Andoain de ninguna manera. En la escuela solo se daba enseñanza, religión nada. La religión era cada uno en su iglesia. Por supuesto, el asunto era laico, no íbamos a misa. Eran unas casas que eran como individuales, tenían un bajo y luego el piso de arriba. Y dormíamos juntas, pero nos juntábamos y llorábamos mucho a la noche. Y mi hermana, yo siempre digo que tenía esa cosa de cambio y no sé por qué, pues empezó a levantarse a las noches a sonámbula. Cuando vino Andoain se le pasó. Kejatu izan gura txata batzukan. Gobierno Euskadikoak patzabezu nua. Ordune, kitriman egimati inzua frantzesak. Barrako joetan jarri nahi zuen da, kejatu izan ez. Da, orduan batzuen gora bera batzuen ordune. Hane, eskubikoak indarroa ondila baizakan. Eskerrakoak etortze zian guri launtzea, mutil gaztiak. Eta gerrai erret jortan festa zian. Eta eman ziguen ari, eta nigoa zenak, eta zera tomboletan da, hartze zuen zuen, eta nahi zenitoko ez zailan permilion bat okatu. Eta joan zan zera, eta harren eskandalu armatu zuen. Hua kontrakoa zen, nahuzet jan gua, eta espanol ez da gizar da, ez zilean eman. Eta, bueno, bat dien gati gano, alde egin. En el 41 empezó la guerra en Rusia con Alemania. Los alemanes avanzaron mucho, cogieron casi media Europa de Rusia, bloquearon Leningrado por el norte y por el sur, Ucrania. Nosotros precisamente vivíamos en la parte de Ucrania, o sea, Ucrania, Odessa, Kharkov, son las ciudades que instalaron a los españoles en la parte sur. Cuando evacuamos de Crimea, o sea, de Patoria, que se encuentra en Crimea, esa ciudad, a Kerch, y en tren hasta Stalingrado. En Stalingrado estuvimos un día solo porque avanzaban los alemanes, pero rápido, bombardearon Stalingrado, nos tuvimos que una noche meternos en trincheras, nos fuimos en barco hacia Saratov. Había danzaris, grupo de danzaris, delante de la puerta de entrada, formábamos en filas y antes de entrar al comedor cantábamos canciones en euskera. Hice allí la comunión, era distinto, una cosa distinta aquí, porque allí la comunión pues no era ir con estos trajes blancos y así, no, 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 allí la comunión fue pues ir todas con nuestro traje de día de domingos o de día de la boda, lo que sea, el traje que, y lo hicimos normal. Comulgamos y no esos banquetes y esas cosas, nada, de eso nada. Fue una cosa muy bonita. Tenía mucha ropa, me compraban de todo, sombrerillitos y de todo. Iba muy afrancesada. Y yo les pedí que el vestido que llevé, que me había hecho mi madre, que quería que él. En vez de hacer con esto, le decían, pastelería, tía, no la. Zugurra kristalien, egu egin ze euro. Da, pasatzeko, zantzion. Da, uno pasatzen, mantzizion. Ego azten, Tuvimos una epidemia de sarna en la colonia. Fue unos días de, vamos, pero de casi de tragedia, porque se tuvieron que movilizar un montón de médicos, y recuerdo que nos ponían una pomada verde, una esto, y costó un cierto tiempo el que desapareciera la famosa sarna. Tuvimos médicos españoles, médicos rusos y maestras españolas que vinieron con nosotros en los barcos. Algunas volvieron porque venían solo para traernos a Rusia, pero algunas volvieron, pues muchas se quedaron. Esta colonia estaba subvencionada, diríamos, además de con ayuda de los gobiernos, por una asociación que se llamaba de Cooperateurs, era cooperadores. Estos eran el matrimonio, esta señora y él. Y estos eran los hijos, y esta soy yo. Ya pone atrás, que era de 1939, a mi querida Manolita me ponen, porque todas las fotos que tenía estaban escritas. Había
una serie de familias concretas que también colaboraban en nuestro mantenimiento en Francia. Y además de contribuir a la estancia en la colonia, nos recogían en sus casas en las épocas de vacaciones. Es lo que llamábamos los padrinos. Eta Juan Batista Anuban, angoletizista, herriko letizistan etxia. Ba, ez, komunistak ez, baina ez ditu. Ba, errikorrikoa, ba, zein. Ba, orduan bisira eta mantzit joan, bisira. Bisira egin etorri zen da, hola inez da, ahi, ba, ez da, ordu hau. Pero no nos dejaron olvidar el español, nos daban literatura, nos hablaban de España mucho, de la guerra de España. Tuvimos un director fantástico que nos hacía trabajar en el campo, unas tierras fértiles, buenísimas. Una educadora que la queríamos mucho, Kitain. Ella es maestra de historia, de literatura, y era fantástica. Me acuerdo de ella mucho. Nos educó muy bien. Luego, cuando salimos de ya de las casas de niños, fue después de la guerra, en el 45, unos a estudiar, otros a aprender un oficio, según como querías. Yo fui al Politécnico, bueno, de cereales y cosas de eso, pero para el laboratorio, analista de laboratorio. Mi hermana, la mayor, terminó de médico, ginecóloga. Ya trabajó, terminó los estudios, trabajó, pero le dio un parálisis, o sea, eso, y ya no se repuso. Aún vivió unos años, pero murió allí en Rusia. Ahora, después de la guerra allí en Rusia, también tuvimos cartillas y... pero estábamos bien, porque teníamos en los comedores, no pagábamos piso, vivíamos en casas para estudiantes, tratábamos muy bien con las rusas. Era buena gente, muy buena gente. Nos daban unas becas para poder vivir. Y cuando nos faltaba dinero o lo que sea, pues nos íbamos al Vespes, a los sindicatos. Y allí trabajaban algunos españoles mayores, de los que fueron mayores, y nos daban una ayuda también para poder ir al teatro, para poder vestirnos. Aún como existían casas de niños, íbamos allí a que nos dieran la ropa, lo que sea. Nos seguían ayudando como si serían los padres, pero allí sí trabajé, sí, sí. En Rusia no había esa diferencia que había aquí con la mujer. La mujer rusa trabaja igual que el hombre, hasta en la construcción, hasta camioneras, de toda vida hay. O sea que no había esa diferencia. La mujer rusa siempre ha trabajado, pero había guarderías para cuidar a los niños. Mis padrinos, vivían en la ciudad de Amiens. Era miembro del Partido Comunista de Amiens, de profesión cartero. Estaba casado, no tenía hijos. Periódicamente con él, también en vacaciones, venía a vivir con él una sobrina de una edad un poco mayor que yo. Tengo grabado el recuerdo de que yo ya entonces tenía mucha afición al dibujo y a la pintura. Me regalaron una caja inmensa de acuarelas, así. Mi padrino se llamaba Emil y mi madrina era Lucien. Y la amiga mía esta era Huguette. Era un trabajo bonito, pero teníamos que estar de noche y de día y a todas las horas, o sea, de turnos, a pesar de que era el laboratorio, porque venían cargas de China, de trigo, vagones, y entonces cuando mandabas descargar, tú, bajo tu responsabilidad, todo, claro. Pero teníamos que hacer los análisis antes de dejarles. Llevaban mucho orden y mucho cuidado, porque no podías equivocarte, no creas que te podías tener hasta juicio, sí. Porque dicen que era jugar con la comida del pueblo. Mi hermana Juani tenía una relación muy especial con una maestra de la escuela de niñas de Chantilly, que se llamaba Madame Potet. Me casé con un asturiano, Lucino Arias, que aquí en el pueblo lo conocía muy bien, porque ha sido un hombre muy, muy tratable con la gente. Era asturiano, huérfano de padre, de cuando la revolución en Asturias del 34, que murieron muchos mineros asturianos, y estos niños sin padre, casi todos que fueron a Rusia no tenían padre. Y uno de estos niños era mi marido. Agradecemos de forma muy especial porque, así como también
Tuvimos posteriormente nuestra relación con los padrinos, pero que con esta familia y con esta señora en concreto hemos tenido la ocasión de mantener posteriormente una relación muy especial. Nosotros manteníamos contacto con la mamá y en Andoain por correspondencia que francamente tardaba bastante en llegar, pero manteníamos esa correspondencia. Con los que no tuvimos correspondencia fue con el Aitá, porque no conocíamos su residencia allí, pero sí teníamos un poco noticias a través de Andoain, porque él sí pudo relacionarse en algún momento dado con la amá que estaba en Andoain. Y tenemos constancia de eso porque desde Andoain la amá nos mandó una fotografía de la Aitá cuando estaba en Alicante en el año 1938. Nos juntaron a las dos hermanas y nos dijeron como el hermano mayor que había muerto en Andoain. Y cuando cogieron a mi padre preso, que estuvo 3 años en Ondarreta preso, pues entonces también nos avisaron. Nos decían que estaban bien, que tenían ganas de vernos, y nosotros también pues teníamos muchas ganas, teníamos unas ganas terribles de estar con él, aunque estábamos muy bien. Pues los padres son los padres y los hermanos y el hermano que nos quedaba, Ángel. Pero sí recibíamos cartas de mi padre, que estaba, al terminar el 39, mi padre tuvo que irse a Francia. Allí estuvo, pues poco antes de venir nosotros, se vino él unos años antes, porque no podía volver, estaba... Mi madre tuvo que recoger muchas firmas del pueblo para poder traer a su marido, y al final logró traerlo. Finalizada la guerra, Franco realizó un llamamiento a los niños que estaban en el extranjero. Todos debían retornar, excepto los de la Unión Soviética. En general, el viaje de vuelta lo realizamos en tren hasta Irún u Hondarribia. La mayoría realizamos el viaje con miedo. Vivimos momentos de tensión en la frontera. Temíamos lo que nos íbamos a encontrar en España. La llegada a Francia se produjo el 13 de junio de 1937 y el retorno a España fue el 3 de agosto de 1939. O sea que estuvimos 2 años y pico en Francia. ¿Por qué se produjo el retorno? Había terminado la guerra de España el 1 de abril del año 39. Hubo una reclamación de muchos padres a las autoridades francesas para que retornaran a sus casas con sus padres. Tenemos que daros una buena noticia y que vais a poneros muy contentas. Y nosotros ya dijimos, va, pues será que vamos a ir a casa. Y efectivamente nos dijeron, pues ya vais a volver. En una carta, los padrinos de Juani, el 6 de mayo de 1939, hemos recibido una grande alegría al recibir su carta, que nos notifica que ya están reunidos. Comprendemos muy bien su impaciencia para volver a ver a sus 3 pequeños y estamos a su entera disposición para ayudarles a cumplir las formalidades necesarias para su regreso. Hemos hecho lo que ustedes habrían hecho en nuestro lugar. Regresamos de Francia con nuestras maletas y nuestros recuerdos y nuestras cosas. Cuando salí de Francia, que fue una despedida muy emotiva porque ya nos veníamos y queríamos venir, pero a la vez les teníamos cariño, claro. Tanto tiempo allí y tan bien que les teníamos cariño, eran 2 cosas. Y a mí me compraron un maletín, así un poco grande, para meter todas las cosas que me dieron, las amigas, regalitos y fotos a montones, de estas fotos a montones. Yo traía un periódico, y el periódico, claro, sería pues el Partido Comunista de Amiens, que eran mis protectores, y traía un artículo en el periódico que se titulaba Notre Filleul, es decir, nuestro ahijado, y al llegar allí yo decidí abrir la maleta, coger aquel periódico y tirarlo al Bidasoa. Ahora tengo una inmensa pena de haberlo hecho, lógicamente,
porque no me abrieron la maleta, pero yo hice eso, por miedo. Vinimos en tren hasta Hendaya. De la estación de Hendaya nos trasladaron a Hondarribia. Nos llevaron a comer a un lugar, era una obra de auxilio social. Y que lo habían requisado los falangistas. Y nada más entrar, porque allí estaban todos ellos, con sus camisas azules y sus correajes, lo primero que vimos, un estilo un poco militar, con muy malas caras. Nosotros que veníamos, que pensábamos que nos iban a hacer un recibimiento, que íbamos a ser los héroes por lo menos, pues nos encontramos con el panorama al principio de ellos. Lo primero que nos dijeron es prohibido hablar en francés. Zartara konfronteran, autobusen, da autobusako, zera, tiki egitek zuena, arti garrak guaz. Ez nire egite biltzen zire egin. Bai, arti garrak guaz, eta hori amak esatzen zuen. Galdetu zuen, arek, ama izan zion, semiak izeni baldakaztu euskera ez da. Bai, zuen zeitu gendu, eh? Bestela, ondartan, zate kartzelan. De euskera ditzen, gara gu erdera ditzen egin beti euskera ditzen ginen. Anizketan nahi gehala. Erresaz, han euskera ditzen dian, ditzen ez, eta guzien. Pentsa, anizketan nahi gehala, txoferrakin da, amakin da, hola. Guatzen nahi nola etorren falangista bat, bibote fin-fin joitakoak, da hemen gurutzia zekan hemen, hoi guatzen ez erki. Oie, txabal, ne aman aurrian, eh? Eso, ya sa terminau aki, eh? De abran adelante aiki abran en cristiano aki. Debekatu intziten ikizun horrek, aman aurrien. Euskara itzia. Ola saben gauzak. A ver, a contar el cara al sol. Fíjate que sabíamos nosotros del cara al sol. Ellos cantaban y nosotros con la mano así, porque no sabíamos. Fueron muy, con nosotros, muy ásperos y muy, muy desagradables. Yo me pasé todos los días sin hablar una palabra, porque estaban encima. Les avisaron para que fueran a buscarnos, ¿no? Y como mi padre estaba en la cárcel, pues fue mi madre. Y qué cambiada estaría que no le conocíamos. Estaba muy delgada, muy, muy, muy distinta, muy envejecida, muy... La primera impresión, hombre, pues fue de alegría, pero fui un poco de sorpresa y había pasado 2 años y pico y claro, la guerra había dejado sus huellas. Y me causó una sorpresa bastante desagradable el ver a mi padre delgado. Y me causó una impresión triste. Nos dieron el equipaje. Y a mí la maleta no me daban. Y entonces yo les pedía, la maleta, la maleta, la maleta. Y mi madre y mi hermana les decía en español, es que la maleta tenía una maleta y tal. Y aquí no había maleta y no sé qué, y no había maleta. Y bueno, pues al final, tanto con la maleta, mi madre allí esperando, vámonos, vámonos, porque ya sabía cómo eran, y decía, este sin maleta ni nada, porque estos te lían por nada. Y al final uno de ellos fue y me trajo la maleta, pero me la trajo vacía. Entonces se acabaron las fotos, se acabaron las cosas que me dieron, se acabaron todos los recuerdos. Por eso encima me dejaron sin recuerdos. Al terminar la guerra se impusieron las ideas del movimiento nacional, resumidas bajo el lema España una grande y libre, con gran repercusión en la vida de los pueblos, materializándose la censura y la represión. En la vida real se produjo una división entre vencedores y vencidos, y estos últimos tuvieron que vivir bajo la sumisión de aquellos. Otras de las consecuencias fue el hambre. 39 en hemen ginen. Hemen gala bukatu ginen, zatik geni guatzen hemen plazan, beriziko manifestazio intzien, que ya la guerra ha terminado y han ganado ellos y no se que eta. Etxe autor ginen honea, gu etxe presintatu da zion. Dana ostu ziuen eta dana ezin gendu sartu. Y en casa pues había que irse habituando a la nueva vida, a la nueva vida. Fue, pues sí, motivos de mucha alegría el empezar a convivir. Y a la vuelta, pues mi hermano muy contento al vernos, y mi madre, y el abuelo, claro, el abuelo, a ver. Y entonces, ya pues seguimos la vida en Andoay. No sabíamos hablar, casi no nos entendíamos, mi hermano sí más, mi hermana Conchi ya, yo casi no me entendía con nadie. Hablábamos en francés, las vecinas venían a oírnos, fíjate cómo hablábamos en francés. Mi padre, al principio, la compañía de tranvías no le readmitió, no tenía trabajo.
sí hacía chapuzas de carpintero, o sea, sus muebles. Mi madre sí seguía bordando. Yo un día echando son, guama esa son, yo la ordené y se sien, y es para que está en la llata, un chial la navilla, claro. Esta que orden y garcecuda, orden, ella veo que tu padre, comunista se anda la que usted. Corrígetela. Gudan a corriginen. Da, ora, bueno, la hor dizan zan horneteko hartzeko, eh? Jo, horren hartzeko, bai. Jo, la hor. Ordu funtzion eskam, eh? Aizpak. Da, hau juntan da Vitor Tolosa, la parentia uns riñons. Da. Ku parentia eskua zabaldu zuen. Da, jo berro biere, como dice berro bien, da. Berro bien, da galego ya. Ahora saba sacan ta ginen. Claro. Claro, el padre estaba en la cárcel y teníamos que ir a verle. Cuando él mi madre tenía visitas, pues le llevó a mi hermana la mayor y luego me llevó a mí. La cárcel de Ondarreta estaba allí donde está lo de Chillida, el Peine de los Vientos, allí estaba. Y era una cárcel muy deprimente, me llevó a mí, era un patio, entrabas un patio todo de ventanas con rejas y estábamos todos allí esperando a que nos llamen para ir a ver a los presos, ¿no? Y yo me acuerdo pues que mi padre de verle allí detrás. Anginala, beti, errepaka hotza zan guatxa. Guarra zile ikutzen zunea, ba, basatorren nebi jo. Da gure alabak eta arrebak eta denak, egun ero, zera jombio zen, ala... Komisaria. Ala komisaria, eta, abe zertako alden egin dunda, behar da, zertako. Zer zain aizuna zatia, abe zer zatezun, ba, bildura asko pasazat. También tengo el recuerdo del hambre, terminé yendo al comedor de auxilio social de Andoain, en una temporada, no recuerdo cuánto. Pues en Andoain al principio ya nos costó adaptarnos, porque luego además veníamos de un sitio donde habíamos estado tan bien, comiendo tan bien y tan atendidas, y luego veníamos otra vez a pasar hambre, porque cuando vinimos nosotros todavía había hambre, no había, había cartillas de racionamiento que tenían que ir a por las cosas y les cortaban los cupones. Yo, por ejemplo, a mi madre, pues había veces que estaba tan mal que le decía que me quería ir otra vez a Francia. Y recuerdo haber pintado yo un gran cuadro así del corazón de Jesús, de esto copiado, y lo subasté. Hice una rifa para sacar dinero, para ayudar. Íbamos a la escuela, a la Escuela Nacional me apuntó mi madre, claro, tenía que ir a algún sitio al venir de allí. La maestra también era doña María, comulgaba con el bando nacional, claro. Todo el día teníamos que estar cantando Cara al Sol. El Cara al Sol al salir, el Cara al Sol al entrar, al salir, todo. Y como ya mi madre vio que no me trataba bien, entonces me sacó de la escuela. Me apuntó donde un profesor, un maestro, que era republicano y no lo dejaban ejercer. Don Inocencio, y íbamos así unos hijos de como yo, que éramos de los que habíamos andado por ahí, como nos decían rojillos, pues hijos de rojillos, vamos a decir, para entendernos. Y entonces allí él me enseñó ya otra vez en castellano, leer, escribir y todo. Nos decía, vosotros nunca reneguéis de vuestros padres, porque fueron los que fueron leales. Los que fueron traidores fueran los otros. Y nunca os avergoncéis, aunque hayan ido a la cárcel, porque han ido por defender los derechos. Yo, aunque había hecho la comunión con 8 años, mis 2 años en Francia, podía decir entre comillas que me volvieron ateo. Ya no quería ir a misa. Don Constantino estaban jugando a la pelota 4, entre ellos mi hermano. Fue donde ellos y les dijo, oye, a ver, subir arriba al campanario que han cogido los nacionales Madrid y tocar las campanas de rebato. Y, ojo, los chavales, pues ya sabes, por ir al campanario y tocar las campanas, pues más contentos. Y en vez de tocar a rebato, pues él tocó a muerto. Y mi hermano, pues pensando pues, en las represalias o en lo que sea, como había tanto miedo de todo, pues, ¿qué hizo? Pues en vez de ir a casa, se fue a Buruncha, allí por el monte. Y Stalin, por lo visto, nos quería mucho, porque... Eso se decía, Stalin no os deja venir. Él cogió a los niños con la República y que los devolvería cuando España sería libre otra vez.
pero eso no ocurrió, claro. Después de la muerte de Stalin, que murió en el año 53, ya empezó a moverse. Pero los españoles, los niños, decían, es un poco difícil, porque se habían casado mucho con rusas, las chicas con rusos también. Vinimos nosotros aquí ya en el 56, en el barco Crimea. Fuimos hasta Valencia. En Valencia ya mi padre vino a encontrarnos, a Valencia. Pero nos llevaron de Valencia a Zaragoza, creo recordar, en autocares. Y ya en Zaragoza nos cogió mi madre, que vino también por nosotros. Ya vinieron las familias a recoger a sus hijos ya y nietos ya mayores, porque yo vine con una hija. Estuvimos unos meses en Asturias con su madre, pero nos instalamos en Andoain. Uy, lloré mucho, echaba mucho de menos aquello. Con los padres bien, porque nos recibieron bien. Estuvimos 3 años en casa con ellos hasta que pudimos tener nuestra casa. Pues fuimos felices, tuvimos 5 hijos. Trabajé en el laboratorio de analista los años hasta venir aquí. Yo no, ya no trabajé aquí. Me dieron por el diploma, la valoración en España, me dieron ingeniero técnico agrícola. En Andoain, que entonces contaba con 3.842 habitantes, 93 personas perdieron la vida. Hubo muchos heridos y multitud de exiliados. Ese exilio se volvió definitivo para algunos, mientras que para otros no fue sino un paréntesis dentro de la guerra. A los recuerdos tristes se sumaron experiencias alegres y felices, las vividas lejos del frente. Esos niños, que en su mayor parte fuimos solos a Francia o a la Unión Soviética, tuvimos la suerte de recibir la ayuda y el cariño. En definitiva, la solidaridad de muchas personas que nos acogieron en suelo extranjero. Con los padrinos de Juanita hay varias cartas en las que, cartas francesas que dan cuenta de que Juanita les ha escrito y ellos responden y tal. Antes de venir de Francia ya me quisieron adoptar. Entonces les dijeron allí que no, que como fuimos teníamos que volver. Y eso tenía que ser otra cosa. Y claro, adoptarnos, mi madre cómo va a querer. Bastante estuvimos allí. Tampoco nosotros, bueno, les queríamos muchísimo, pero bueno. Tuvimos relación con ellos, nos escribíamos, entonces tampoco se podía pasar a Francia ni nada de eso. Con Madame Potet hay otras cartas de esta familia en la que dice en una ocasión que han estado en el País Vasco francés y no han podido pasar a vernos porque no tenían pasaporte. Ellos nos escribían y nosotros también nos carteábamos y primero, como ya veis que eran mayores, primero murió María y luego murió Pascal. Y luego pues ya con la hija también nos escribíamos continuamente. El año 1958, con motivo de la Exposición Internacional de Bruselas, 4 amigos, se nos ocurrió hacer un viaje a la exposición y al mismo tiempo una vueltita por Bélgica, Alemania y Holanda y tal, y claro, y volver a regresar por Francia otra vez a Andoain. Y con ese motivo, pues yo quise aprovechar en el viaje pues para volver a ver la colonia, a ver qué había sido de la colonia, si seguía existiendo o no. Tuve la oportunidad de recordar cómo era la colonia y hice una serie de fotografías que tenía interés además para enseñarle sobre todo a mi hermana Juanita para que viera también cómo se conservaba y para recordar un poco nuestra vida allí. Fue en el 50 aniversario de nuestra estancia en Rusia. Se organizó por mediación de Rusia y España un encuentro entre todos los españoles que habíamos vivido en Rusia y nos hicieron allí, estuvimos en un hotel todos y nos hicieron un recibimiento bueno, no como el que cuando fuimos a Rusia, aquel fue fantástico cuando éramos niños. Nos querían a los españoles, hispanche nos llamaban. Se creó una especie de asociación de los niños de la guerra, de personas mayores, niños de la guerra,
que han desarrollado diversas actividades. Fue un encuentro pues emotivo, importantísimo, ¿eh? De eso mi hermana Juanita podría dar muchos más detalles. Yo tengo un poco ese recuerdo de lo que ella me contó y unas fotografías que existen de aquel viaje. Luego he ido otra vez a Rusia. Hará 3-4 años seguramente, no me acuerdo bien. A visitar a los sobrinos. Bueno, visitar Moscú. Quería visitar mi técnico, pero no me dio tiempo porque solo estuvimos 8 días. Y Moscú es muy, muy largo para ver, muy grande y hay que patear mucho. Pero ya la última vez que fuimos lo vi mejor. Rusia muy bonito, Moscú estaba precioso. Comenzó la relación con gran alegría, sobre todo por parte de la ancianita Madame Potet. Empezamos a escribirnos. En 1992 pues aceptamos la invitación y nos recibió, vamos, pues eso, encantada. El día 18 de abril del 2006, un recordatorio del fallecimiento de Madame Potet a la edad de 103 años. Diríamos, este es el último, la última relación que en este momento hemos mantenido con esta familia que tanto hizo por nosotros. Esa es la historia.